En la primera semana de junio de este año, la nueva ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, anunció que el edificio de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, no albergará las reservas patrimoniales del país, que actualmente se encuentran en el edificio Aranjuez, que tiene una falla estructural y podría caerse ante un sismo leve. La declaración de Machuca trajo a la mesa dos importantes temas. El primero, el crítico estado de los bienes patrimoniales ecuatorianos, y el segundo, sobre la desfalleciente UNASUR. Así que en este flashback hablaremos sobre cómo nació este organismo y qué le pasó. Mi nombre es Doménica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. Según entendidos de relaciones internacionales, los antecedentes inmediatos para la creación de la UNASUR se pueden localizar en la década de 1990, momento en el que existieron iniciativas brasileñas para impulsar políticas orientadas a construir un mercado regional. Ya en los años 2000 se celebraron la primera y la segunda cumbre de presidentes de América del Sur, donde se planteó la idea de conformar una alianza de países suramericanos. Lourdes Regueiro y Mayra Vargasa mencionan que para este momento Brasil negoció los acuerdos del Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, pero que tenía diferencias con Estados Unidos, por lo que realizar acuerdos entre los países sudamericanos era una forma de preservar el acceso preferencial de los productos brasileños a los mercados regionales. De manera que en el 2004 se originó la Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN, de la que finalmente se conformó la UNASUR. Fue en mayo de 2008 cuando oficialmente nació UNASUR. En este año se firmó el acuerdo constitutivo propuesto por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, en el que se dio paso de la CSN a la UNASUR. Este nuevo organismo agruparía todos los países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, incluidos Surinam y Guyana. Según el Tratado Constitutivo de UNASUR, la misma trató de construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente. Como si esto no fuera suficientemente utópico, también se mencionó el afán de la organización por eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana, así como fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en la soberanía e independencia de los estados. De acuerdo con una noticia del diario Hoy de 2008, inicialmente Rafael Correa consideró que la creación de UNASUR era un error estratégico que estaría marcado por la burocracia, ya que toda decisión debía ser tomada en consenso por los países que la conforman. Sin embargo, unos años después se acordó construir el famoso y controvertido edificio de UNASUR en tierras ecuatorianas. Según el diario El Universo, esta decisión se tomó con el visto bueno del expresidente Rafael Correa, que en una reunión del organismo en el 2007 decidió que Ecuador sea la sede permanente de la Secretaría General. Es muy emblemático este lugar, el centro del mundo UNASUR, latitud cero UNASUR, se imaginan el potente mensaje al mundo, ¿no? El futuro está aquí, en América Latina, somos el continente de la esperanza, entonces desde la mitad del mundo UNASUR. Esto estará listo ya en 2014 y esto también potenciará muchísimo el desarrollo de la zona. Ese encuentro inicial se dio alrededor del puesto de secretario general. La primera figura que ocupó este cargo fue el expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja. Sin embargo, en mayo de 2008 renunció por discrepar en torno al modelo de integración propuesto por los mandatarios de los 12 países de la región. Es que Rodrigo Borja, quien ha venido durante este tiempo preparando el estatuto para la conformación del organismo, dice que durante el camino hubo muchas discrepancias y no se tomó en cuenta el espíritu de la UNASUR. Que UNASUR, para ser eficaz, debe englobar a las dos entidades de integración subregional que hoy operan en nuestra América del Sur, la comunidad andina y el Mercosur. A Borja le sucedió la propuesta de que el expresidente argentino Néstor Kirchner ocupase el cargo, pero Uruguay amenazó con abandonar el proyecto si esta figura resultaba electa. A pesar de esto, Kirchner se alzó con el cargo en el 2010 y fue secretario general por 6 meses hasta su fallecimiento.
Se ha dicho que para que la organización entrara en crisis solo bastó que cambiara la orientación política de algunos gobiernos y que se acabara el auge económico de los países de la región. Cuando Ernest Samper concluyó su mandato como secretario general en el 2017, la institución entró en una cierta parálisis en la que, a pesar de los distintos intentos, los miembros no coincidían en un sucesor. En el 2018, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay se retiraron de UNASUR por falta de un secretario general. En el 2019, nuestro no tan querido expresidente Lenín Moreno anunció la salida de Ecuador del organismo, señalando que se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. Según Andrés Servín, presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, UNASUR fue una organización creada para resolver conflictos, pero terminó envuelta en un conflicto interno, una gran paradoja. UNASUR no fue la primera vez que los países del continente se han unido. Durante la primera mitad del siglo XX se presentaron proyectos de integración en América Latina, gracias al establecimiento de Estados Unidos como potencia mundial y a la luz del concepto del panamericanismo. Según el investigador César Bermúdez, los proyectos de integración regional o regionalismos en América Latina durante el siglo XX se fundamentaron básicamente en motivos políticos y económicos. Asimismo, han sido muchos los inconvenientes para la consolidación de los proyectos, entre ellos los antagonismos teóricos y prácticos entre los países del continente, junto con la siempre presente hegemonía económica estadounidense. Me gusta trabajar con el tío Sam, me gusta trabajar con el tío Sam, que me hace ganar el pan. La UNASUR nació con el fin de unir a los países sudamericanos e impulsar su economía, política y cultura. Sin embargo, sus problemas internos y las diferencias ideológicas parecen haber sido los motores que causaron las fracturas en la organización. Por eso, antes de gastar millones de dólares en un edificio de un organismo que apenas duró una década, quizás, solo quizás, se debería invertir en una edificación pensada para resguardar a los bienes patrimoniales, que hoy por hoy están en un edificio al borde del colapso. Y si llegaron hasta aquí, acompáñenme a revisar los comentarios que ustedes nos dejan en flashbacks anteriores. Mónica L. nos dijo: sobre la muerte de Roldós, las teorías de la operación Halcón en Vuelo se materializan por el sospechoso accidente de Omar Torrijos, líder de la revolución panameña en julio del mismo año y en condiciones similares. Gracias, Mónica. Sí, esto es verídico. Al líder de la revolución panameña le sucedió un accidente en avión de una manera semejante a lo que sucedió con Roldós aquí. Entonces, obviamente, ahí hay conjeturas al respecto de si tienen que ver en acabar con los gobiernos que estaban tratando de acercarse a la democracia en ese momento de dictaduras, pero bueno, es algo que sale en el documental, que es muy bueno y lo pueden revisar. Aquí, Hugo Peñafiel nos dice: la muerte de Roldós es un recordatorio amargo de que no se puede salir del status quo de la región sin graves consecuencias de parte del poder. Gracias, Hugo. Estoy de acuerdo contigo, con tu comentario. Me parece que sí, definitivamente el status quo es algo que es muy difícil de cambiar, de balancear, y lamentablemente parecería que justamente si es que una región o un país, a pesar de ser pequeño y estar en Sudamérica como es el nuestro, si es que está tratando de salirse de estos poderes hegemónicos, realmente tiene sus consecuencias. Es algo que todavía hay que investigarlo desde otro enfoque y me parece muy interesante los nuevos aportes en ese sentido, justamente desde lo nuevo que se ha dicho en eso. Creo que esa última parte la puedes quitar, pero bueno. Gracias por dejarnos sus comentarios y ya saben que si quieren que yo los lea, déjenlos aquí y yo los puedo mencionar en el próximo Flashbacks. Chao. Chao.